todos, yo soy la Juli y hoy quiero mostrarles cómo se hacen unas deliciosas empanadas colombianas. Los ingredientes que yo uso son carne, papa, harina, tomate, cebolla para hacer un guiso y bueno, aceite. También si queremos hacer un ají podemos usar cebolla, cilantro, aguacate para hacer un guacamole, una especie de guacamole. Y bueno, eso es todo, vamos a iniciar. Aquí en este recipiente tengo la carne que la estoy cocinando al vapor porque a mí me gusta en especial tener la carne, molerla yo misma porque me parece como más natural, sin tanta grasa, y yo escojo un tipo de carne que sea pulpa para poder hacer la carne molida. Aquí tenemos la cebolla para hacer el guiso, ahorita le voy a poner el tomate, y aquí tenemos las papas para hacer el puré de papa y después mezclarlo con la carne. Ok amigos, ahora vamos a proceder a armar las empanadas. Aquí tengo la masa ya lista con el color, todo, y acá tenemos lo que va por dentro de la empanada. Entonces lo que yo hago es tomar una bolita de la harina y la pongo en un plástico que tiene un poquito de aceite, y luego hago como una arepa, pero que me quede delgada, porque si la dejamos muy gruesa la empanada nos va a quedar con una masa, una capa muy gruesa, y es lo que no queremos, porque si no vamos a comer es solo harina. Entonces lo que queremos es encontrar el relleno de la empanada. Ya les voy a mostrar. Luego de que me queda un poco delgada, entonces yo tomo una cucharadita o una cucharada mejor para que quede con buen relleno. Una cucharada del guiso, que recordemos que es papa con carne y un guisito de cebolla y tomate. Luego vamos a sellarla, entonces yo la tomo, la traigo hacia mí y este es mi molde, un vaso. Y le hago la forma de la empanada, le quito el exceso de harina, lo podemos echar allá y listo, está la empanada bien bonita. Estamos en estos momentos esperando que el aceite caliente, el aceite está calentando para poder echar la empanada, introducir la empanada en el aceite. Aquí llevamos la empanada. Y vamos a ver, yo creo que ya está caliente y se fue la empanada. Esa es la forma que tengo yo, la Juli, para hacer las empanadas, y así sucesivamente voy haciendo varias empanadas hasta llenar la olla, más o menos caben unas 4 y quedan súper ricas. Bueno, aquí tenemos las empanadas que se están fritando, las tenemos a una temperatura alta pero no tan alta para que las empanadas queden crocanticas y el aceite esté a buena temperatura y nos queden perfectas las empanadas. ¡Qué delicia! Ya les voy a mostrar cómo van saliendo las empanadas. Aquí estoy haciendo el proceso de preparación del guacamole. Aquí ya tengo cebolla con sal y limón. Y aquí tenemos el cilantro que lo estoy picando. Ahorita le voy a agregar el aguacate y el ají. Entonces estamos en ese proceso. Ya tenemos el guacamole. Ya está hecho. Aquí separé otro poquito sin ají para una persona de la casa que no come con ají. Bueno amigos, y este es el resultado de las empanadas, unas deliciosas empanadas colombianas con un guacamole bien rico. Aquí este es sin ají, este es con ají, para las personas que no les gusta el ají. Y bueno, vamos a ver cómo nos quedaron de crocanticas. Tomamos una servilleta y quiero que la vean. Buenas.
vemos que la masa no está tan gruesa, que es lo que yo quería, para que comamos buen guisito. Hasta un próximo video. ¡Ah! Y no olviden suscribirse a mis redes sociales, que son La Juli.